al doctor Manuel Elkin Patarroyo, que ha tenido, pues yo creo que la grandeza de espíritu de venir a hablarnos a nivel de la calle de una pandemia, dicen, bueno, no, pandemia no, de un virus, ¿no?, que está causando pues una histeria como una pandemia en el mundo, que es el coronavirus. Muchísimas gracias por recibirnos en su instituto. Gracias, salud, y la verdad es que me encantaría dar en tu programa la bienvenida a todos acá a la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, en donde básicamente lo que estamos son 80 científicos dedicados exclusivamente a encontrar una manera lógica, racional, de desarrollar vacunas contra cualquier enfermedad, utilizando la malaria, como hablaremos probablemente más adelante, como modelo experimental para evitar lo que usted dice hoy en día, ¿sí?, de una especie de histeria colectiva frente al miedo o al pánico que nos producen las epidemias o las pandemias. Todo eso puede llegar a controlarse, ¿sí? Pero, pues claro, las cuestiones de nuestro desconocimiento, de los medios mismos, de los componentes geopolíticos que hay detrás de todo esto, pues obviamente hacen que todos entremos en una histeria colectiva, y eso es exactamente lo que vale la pena que analicemos para colocarlo en su justo sitio. Es que hace unos años, cuando la otra, el SARS, ¿no? Uh-huh. El que acabó casi con la economía de México, que fue en el 2009, ¿no? Sí, sí, sí. Yo vine también para hablar con el profesor Patarroyo para hacer una nota, y usted me dijo, cada vez va a haber más, porque cada vez el ser humano está llegando más a los sitios donde habitan los virus. Explíquenos cómo es eso. Cierto. Antes de entrar en la materia de este virus, explíquenos qué es eso de que cada vez el ser humano va a donde están los virus. Cierto, mire, lo que pasa es que nosotros hemos venido penetrando y también obteniendo una serie de hábitos que, primero que todo, por el número menor de lo que era la humanidad, pues obviamente estábamos menos expuestos. Pero en la misma medida en que vamos penetrando cada vez más dentro de las áreas de la selva, que nos vamos profundizando más en el mar, que vamos teniendo mucho más contacto global, todo eso, vamos a estar expuestos a muchísimos más virus. Pero cuidado, aquí hay una cosa bien interesante, que la vez pasada se me olvidó decirte, eso es casi normal, por una cosa muy sencilla. Los virus, al igual que todos los microbios, mutamos, todos los organismos vivos mutamos. Y entonces los microbios están mutando sistemáticamente. Habrá algunos que nos lleguen a infectar a nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos del de México, hablábamos de lo que era el SARS, que es el síndrome S. Pues realmente hubo un pánico innecesario, hubo solamente 800 muertos, y la verdad es que, pues bueno, cada vida es importante. Ahora tenemos en este virus que queremos analizar contigo más adelante, que es el coronavirus, ya 1.500 muertos, pero hay un pánico universal. Es que los microbios van mutando todos buscando una manera también de sobrevivir, como sí, lo hacemos nosotros. Sí, pero digamos, usted dice, los virus están en la selva. ¿Cómo es eso que los virus están en la selva? Entonces uno va, o los animales, entonces usted me decía, es que comemos murciélagos, comemos animales, cierto, que antes no comíamos. ¿Qué es eso de que están en la selva? Es decir, un virus, pues ¿cómo claro, es así? Claro, ver, cuéntenos. Estarán, obviamente, unos estarán en ratones, en zarigüeyas, estarán en murciélagos, estarán en culebras. Y como andamos hoy en día comiendo de todo eso, y además de eso, hay unos, que le digo yo, entre comillas, cultivos enormemente grandes, por ejemplo, de pollos. Lo más probable es que se den ahí unas mutaciones que luego, al transmitirse al ser humano, que no tiene inmunidad porque son organismos nuevos, obviamente irán a desarrollar la enfermedad. Igual aparece con la peste porcina, la de los patos, la de los pollos, la de todo. Y como le dije, al entrar y penetrar nosotros dentro de la selva, estamos exponiéndonos a un mundo de microbios a los cuales la humanidad nunca había estado expuesto antes. De manera pues de que están sucediendo las cosas simultáneamente. Uno, los microbios van mutando. Dos, nosotros vamos penetrando y no tenemos inmunidad contra ellos. Pero no es todo mundo.
Es que ya, pero en China no hay selva. Es decir, ¿cómo ha sido? Cuéntenos del coronavirus, porque según eso, claro, pues tendría que haber mucho más virus en los países amazónicos, por ejemplo, o en las selvas de las junglas también que hay en países asiáticos. ¿Por qué se ha producido esto, además, en una ciudad que es Wuhan, como Wuhan, que es una ciudad pues llena de rascacielos? A ver. Pero dése cuenta, entre otras cosas, la concentración tan grande de gente permite, obviamente, la transmisión. Si yo estoy cerca de ti en una población que tiene 11 millones de habitantes, lo más probable es que te transmita a través de la saliva, de las pequeñas goticas que te están llegando, los virus que tengo yo, y muy probablemente te llegue a dar gripa mañana. Lo mismo está sucediendo ahí. Con que haya unas pocas personas infectadas, tendrán la posibilidad, un mayor número, de infectarse. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, en la China. En la China, como les decía ahorita, aun cuando le parezca a algunos cómico, comen serpientes, comen patos, comen de todo lo que haya, entre otras cosas, como decía un amigo que tú conoces, todo lo que nade, repte o vuela a la cazuela. Allá van, definitivamente hacen todo eso. Entonces, ¿qué sucede? La gente va a estar más expuesta con una población inmensamente grande. Recuerde que la China son 1.500 millones. Le voy a pedir que mire a la cámara para porque les está explicando a la gente. Son 1.500 millones de personas. Eso son aproximadamente 30 veces la población de Colombia, en un área que es escasamente 4 veces más grande o 5 veces más grande que Colombia. En esencia, la concentración de gente va a ser 6 veces superior a la que tenemos acá. Entonces, la posibilidad de transmitir la enfermedad es mayor. Pero también hay otra cosa a favor. No todas las personas somos igualmente susceptibles al desarrollo de esas enfermedades. No todos tenemos los receptores apropiados para que esos microbios nos infecten a nosotros. ¿Pero por qué todo el mundo tiene que ir en China? Primero, han suspendido vuelos. ¿Todo el mundo tiene que ir en China con un tapabocas? Todo el mundo, es decir, ¿por qué se hace eso? Porque se transmite a través de partículas, así de esto. Yo estoy hablando contigo y la gente no lo ve, ¿sí? Ni tú tampoco, ni yo tampoco lo siento, pero son pequeñas partículas, aerosoles, salivas, que te irán a contaminar. Y tú, al ir respirando paulatinamente, vas, obviamente, chupándote, absorbiendo todo eso que yo te estoy transmitiendo. Sí, pero si Wuhan está aquí, Wuhan. Correcto. Y allá está Pekín. Y Cantón o Guangzhou está en otro lado. Salud. Y hay gente que ha suspendido cosas en Barcelona y en Singapur. Salud. El aire te transmite. Y hoy en día, con todos esos cambios ambientales que hay, a ver, para que vamos entendiendo cómo es el fenómeno de la enfermedad. La enfermedad es la causal de la gente que la causa, el individuo que la sufre y las posibilidades ambientales de que los dos se encuentren. Voy a darte un ejemplo muy sencillo. Es muy poco probable, diría yo, que imposible, que a un esquimal le dé paludismo. No le puede dar paludismo porque resulta que el parásito de la malaria, primero que todo, no aguanta esa temperatura, y el mosquito no le va a crecer en el Ártico o en el Antártico, cualquiera de los dos. Así de sencillito. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esos individuos esquimales, el esquimal que se venga para el África, pues pobrecito, lo más probable es que le va a dar un paludismo de la madre. Eso sí puede estar segura de esa cosa. Porque nunca jamás desarrolló ningún tipo de defensa. Mientras que en la cantidad de gente que usted va a tener en el África, en donde hay menos concentración de gente, ya tienen una inmunidad parcial. Cierto, hay una gran cantidad de muertes, porque las enfermedades, como para que nos entendamos todos, las enfermedades no matan a toda la especie, sino que a los individuos susceptibles, en los cuales ellos se reproducen los microbios, son los que van a infectar y probablemente matar, para que de esta manera se transmita la enfermedad, pero no mata a todos los huéspedes susceptibles. Entonces, el pánico que hay con respecto a las pandemias es que le dicen a uno, se va a acabar la humanidad. Eso no es probable. Ya, pero en este caso concreto, ya digo, antes fue México, que lo aislaron completamente del planeta, pero China es todavía mucho más grande. Sí, y dice, no, es que hay que construir un hospital, y entonces construye un hospital. Claro. Aparte de que al ser una dictadura la gente piensa que de pronto lo oculta las cifras. ¿Pero usted realmente cree que alguien que vive aquí en Bogotá tiene que tener miedo por eso? Es decir, no. Puede decir, yo tengo un viaje programado para yo qué sé, Malasia,
¿Y todo lo tengo que suspender? ¿A usted qué le parece? Nosotros debemos tener cuidado, eso es otra cosa. Si yo fuera un individuo que tuviera tuberculosis, lo primero que haría sería alejarme de ti, porque al igual que lo que pasa, tanto con el SARS como con el coronavirus ese, con el COVID ese, se transmiten por la saliva, se transmiten por los aerosoles. Entonces, ¿qué sería lo primero? Hacer una cadena de aislamiento. Eso me parece muy bien efectuado. ¿Pero tanto como para aislar China del resto del planeta? Yo no creo. Ahí sí. Ahora, lo que pasa es que sí hubo mucha movilización en un principio porque no se creyó en la enfermedad. Tanto con eso el SARS como con el coronavirus ese, con el COVID ese, se transmite por la saliva, se transmite por los aerosoles. Entonces, ¿qué sería lo primero? Rapidísimo. Hacer una cadena de aislamiento. Eso me parece que se tomó entre el momento en que aparecieron los primeros tres casos que fueron publicados justamente, ya, y los siguientes tomó aproximadamente dos semanas en hacer la identificación de la gente causante de la enfermedad. Entonces, dos semanas, pues prácticamente usted puede controlar la enfermedad, pero el problema radica en cómo controlarla, porque ahí no había medidas de control. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Aislar a todo el mundo. Porque usted, vamos a ver, la comunidad científica, el científico es el que consigue saber cómo es el virus, digamos. Y a partir de ese momento, usted ya lo que investiga, lo que sabe es cómo se transmite, digamos, que esa es como lo primero que... Usted puede controlar la enfermedad, pero... El problema radica en cómo controlarla, porque ahí no había medidas de control. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Aislar a todo el mundo. Porque usted, vamos a ver, la comunidad científica, el científico es el que consigue saber cómo es el virus, digamos. Una tipificación, métodos genéticos tomaban años, hoy en día solo toma dos días. Eso se puede hacer rapidísimo. Y este tomó 15. Ese 15, porque la verdad, la gente no se percató bien qué era lo que estaba sucediendo. O de pronto también, como dijeron, es que China estaba escondiendo de pronto los resultados. Eso sí, hay que dejar a ellos que ellos lo juzguen y lo encuentren. Pero entonces, una vez que usted, como científico, ya sabe cuál es el ADN de ese, entonces se pone corriendo a trabajar para ver cómo combatirlo. Es decir, el paso siguiente es ver cómo se consigue una vacuna corriendo. Y tomo 15. Lo mejor son las 15. Porque recuérdense lo que pasó con el SARS, ¿sí? Y lo que pasó también con la gripe aviar. Estaban utilizando el Tamiflu. Eso tiene una serie de mecanismos, obviamente, una serie de mecanismos que se saturan con las vacunas. Con las vacunas no. Usted busca la parte que es realmente susceptible del parásito. Como yo te explicaba a ti, que lo que pasa es que Salud me lo volvió en una forma muy clara y muy jocosa. Si tú reconoces como microbio en esta, ¿cómo voy a infectar una célula? Es a través de las manitas. Entonces, uno puede producir defensas contra las manitas para que ya no se le peguen y por consiguiente no la infecte. Eso es lo que nosotros llevamos todo este tiempo trabajando, utilizando la malaria como modelo experimental. Porque si conocemos la estructura química de las manitas, que se puede hacer muy fácil. ¿De la manita es de un virus? De un, claro, obvio. Porque ellos irán a infectar las células pulmonares. ¿Ves? Entonces, en lugar de ser el parásito de la malaria que se le pega al glóbulo rojo, esta vez el COVID este se le va a pegar a las células epiteliales y a las células del pulmón. Y se reproduce a una velocidad fantástica. Ah, lo que ataca es el pulmón y entonces claro, a uno... Claro, es lo que... ¿Están claro, como locos en China o en más partes del mundo buscando una vacuna corriendo? Claro, claro. ¿Cuánto claro. tiempo pueden tardar en producirla? Ellos dicen que 18 meses. Yo voy a decirles una cosa. Es porque utilizar una metodología que nosotros hemos intentado cambiar infructuosamente, que es desde el punto de vista biológico. Ellos lo hacen biológicamente. Y entonces, claro, usted puede clonar la molécula para hacer la vacuna, pero tiene tal variabilidad genética. Por ejemplo, el virus de la influenza, del cual seguro que hablaremos más adelante, 11.635 variantes. Va, produzca usted 11.635 moléculas para vacunar a alguien. Primero que todo, se le iría una tonelada para poderlo vacunar. Prodúzcala. Nosotros lo que hicimos fue una cosa distinta. Averiguamos la estructura química de las moléculas para identificar solo la estructura de las manitas, que son la parte fundamental. Y eso es lo que hemos venido analizando y descubriendo a lo largo de todo este tiempo.
digamos que ellos están como locos buscando una vacuna por medios biológicos. Correcto. Ustedes lo hacen por medios químicos. Correcto. Pero si vamos, ¿cuánto tiempo pueden tardar? O a veces no, ni siquiera la encuentran. No la han encontrado. Por ejemplo, por lo que le decía ahorita, la variabilidad genética de los virus es tan grande. Mire, por ejemplo, este virus de coronavirus. ¿Sí? De los coronavirus está el otro. Acuérdese, ese del cual hablábamos ahorita, ¿sí? Que está presente en los murciélagos, ¿sí? Hay otros que están presentes en los patos. Y bueno, como en la China se comen de todo, pues entonces estarán susceptibles a lo que transmite el murciélago, susceptibles a lo que transmite el pato, susceptibles a lo que transmitan también las culebras. Y claro, pero si está, tenemos que esperar año y medio, eso va a estar así de aislado, es decir... Olvídese, ahí ya no hay tiempo. Y la gente, por ejemplo, pero en año y medio, pero China no puede estar tan aislado, es decir, pero no. Puedes al menos reducir, es decir... Está concentrado en esta parte y ya está, ya no hay peligro de transmisión en el mundo, o eso no se puede hacer nunca. Eso no...